Y fue un fin de semana, no de movimiento, un fin de semana tranquilo, pocos espectáculos públicos debido a la altura del mes, siempre pasa esto. No hemos tenido alcoholemias positivas, detenidos contravencionalmente, tengo dos nada más, de uno de Portezuelo y otro de la ciudad de Milagro. Yo tuve un accidente de tránsito el día, ya le informo, un accidente de tránsito el día domingo a 01:15 entre la localidad de Ulape y Corral de Isaac. Ahí una camioneta, una Ranger, por motivos que se desconocen, se da un vuelco. Y los ocupantes, sin lesiones, gracias a Dios. Y bueno, al tener un fin de semana tan tranquilo, bueno, anoche tuvimos un hecho grave, desgraciado, a la altura del kilómetro 16 y medio, a donde a horas 23:45 aproximadamente nos informan de que había una persona tirada en la cinta asfáltica y una moto al costado. Es por ello que nos dirigimos al lugar de forma inmediata, si se contacta la veracidad del llamado telefónico, y observamos a una persona del sexo masculino al costado de una moto. Y al observar la que tiene lesiones, ahí nomás se comunicamos con el hospital local, lo trasladan hacia aquí, al hospital de aquí, y bueno, dado la gravedad de las lesiones, se lo traslada a la ciudad capital. Bueno, en circunstancias que iba en el traslado, a las horas 01:50, creo que es, me recuerdo, este hombre, a consecuencia de las heridas, fallece. Y calculamos que ha estado, desde el momento que nos han avisado, nosotros nos han avisado a las horas 23:45. Hasta que nos ha llegado acá un camión y nos avisa que calculemos 15 minutos de acá. Y aproximadamente este hombre ha estado tirado como 45 minutos. Salazar Alberto Nicolás, de acuerdo a la fecha, es el documento que lleva encima este pobre hombre. Salazar Alberto Nicolás, 61 años, domiciliado en calle Mendoza, barrio 3, esquina Chamical. Se conducía en una Honda 125 color blanca, esa modelo cargo. Así que, bueno, estamos tratando de establecer. Pero a prima facie, lo que observamos nosotros, según las primeras palabras que habrá dicho el hombre, él se habrá caído, creía que se había caído. Pero bueno, estamos tratando de establecer, no tenemos. Esta es la moto, y encima la moto no está muy Con destruida, daños, es con claro. daño, ¿me entiendes? Bueno, les cuento, vamos a estar desde el martes al viernes de 8 a 13 acá en la Ciudad Deportiva con los siguientes servicios. Tenemos RENAPER, que va a estar tramitando documentos, haciendo actualizaciones de menores, de mayores, cambio de domicilios, nuevos ejemplares por pérdida o por robo. Bueno, lo que les quiero pedir, por favor, a los menores que vengan a tramitar el documento, si pueden ya venir con la partida de nacimiento, ¿sí? Eso es importante. Partida o acta de nacimiento, certificado o no. Eso es un requisito básico para hacer el documento de los menores. Los mayores no necesitan nada, ¿sí? Si lo perdieron, se lo robaron, ni denuncia, no hace falta, así que está bien únicamente con la presencia. Después, bueno, vamos a estar con ANSES haciendo consultas. En general, todas las consultas que se pueden hacer en ANSES se pueden hacer en la camioneta. No se puede hacer inicio de trámites, ni de pensión, ni de jubilación, pero sí entregar libretas, programa hogar, asignación por embarazo, cambio de boca de pago, saber cuándo cobro, hacer reclamos si no estás cobrando. Así que bueno, eso es un poquito lo que es ANSES. Después vamos a tener Desarrollo Social, que va a estar acompañándonos y más que nada asesorando, ¿sí? Después vamos a estar con PAMI, que va a participar los días miércoles y viernes,
En general se puede hacer todo, cambio de médico, solicitud de pañales, remedios, anteojos, todo lo que se puede hacer en una oficina de PAMI se va a poder hacer acá en PAMI, en el Estado de tu barrio. Es importante, perdón. El documento es gratuito, que es el único trámite que se cobra, pero es gratuito acá en el Estado de tu barrio. Y todas las personas van a ser atendidas por orden de llegada, ¿sí? Los únicos que van a dar número, una vez empezado la atención a las 8 de la mañana, va a ser la gente de RENAPER. El resto es por orden de llegada, ¿sí? Igual todo. ¿En el caso de los documentos se entregan en el momento? No, el documento llega al domicilio, a los 15, 20 días hábiles llega al domicilio. ¿Cómo hacerlo ahora y cuántos días van a estar? De 8 a 13, de martes a viernes. Para RENAPER más o menos se estarán entregando 260 números, ¿sí? Contamos con dos camionetas, que cada camioneta tiene una capacidad operativa de 80 trámites. Vamos a hacer estas dos charlas relacionadas a facturación, ¿no es cierto? Las normas de facturación y registración hace un par de meses tuvieron una importante redefinición, digamos, ordenamiento. Teníamos algunas cuestiones pendientes, cambiar los controladores fiscales por nueva tecnología, la generalización de la factura electrónica, todo, digamos, en una etapa que por fin, digamos, se redefine y entendemos que muy a favor de los contribuyentes, porque le da sobre todo la posibilidad de elegir, de optar entre un sistema u otro, siempre que cuente con las posibilidades, si va a elegir factura electrónica, que tenga conectividad, que si va a elegir controlador fiscal, que aproveche su simplicidad, digamos, porque es mucho más rápido, más simple, más económico, el empleado la puede manejar bien, un controlador fiscal, a veces el enseñar factura electrónica, enseñar utilizar un software, etcétera, puede traer otras implicancias. Y fundamentalmente eso, conocer en qué momento estamos de las exigencias de facturación, tanto para cuando en sus operaciones comerciales se encuentre con alguna situación de un cliente, por ejemplo, que le dice este comprobante está fuera de régimen, no lo puedo tomar, no lo puedo computar para gastos, para mis créditos fiscales, etcétera, o bueno, si tienen la visita de un inspector, no tener configurada una infracción que después en materia de facturación sabemos que las multas, la sanción no es tan sencilla, la sanción es una clausura, lamentablemente facturación tiene esa sanción, ¿no? En realidad el monotributista, ¿sí? El monotributista va a pasar a tener, digamos, sin importar la categoría, sin importar los montos que factura, va a pasar a tener, digamos, la obligación de optar entre factura electrónica y controlador fiscal, ¿sí? No importa la categoría en la que esté y no importa los montos de facturación que el sistema del monotributo hoy le permiten, el año que viene le van a permitir otros montos. Los únicos que quedan sin obligación de factura electrónica o controlador fiscal son los monotributistas sociales, el efector social, el trabajador independiente promovido, que son conocidos, digamos, como monotributistas sociales, digamos. Son los únicos que quedan facturando con la modalidad papel. Gracias, doctor. De nada.